viaje. Hoy vamos a preparar falafel. Falafel es un plato de origen árabe. Es totalmente vegano, es un plato vegano absolutamente. Y para las personas celíacas lo pueden tomar perfectamente porque está libre de gluten totalmente. O sea que es un plato súper sano. Mirad, para este plato necesitamos garbanzos, evidentemente, aproximadamente unos 350 gramos pesados en seco, antes del remojo. Dos cebollas medianas. Ajos, vamos a poner 4 o 5 dientes. Perejil generoso, porque ahora le vamos a quitar los tallos, le vamos a quitar, en fin, no vamos a poner esta barbaridad. Un poquito de sal, aceite de oliva, harina de garbanzo, que esta la utilizaremos si nos hace falta, luego os diré por qué, sésamo tostado, levadura, un sobrecito, un poquito de canela, pimienta y comino. Mirad, lo primero que vamos a hacer es triturar los garbanzos sin hervir. Ojo, no nos sirven los garbanzos que tenemos en la tienda en bote. Esos van hervidos ya. Esos no nos sirven. Garbanzo crudo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es triturarlo. Pero necesitamos una picadora porque lo que queremos es un granulado fino. Es decir, no queremos una papilla. Para que me entendáis, ni un puré. Queremos que el garbanzo lo trituremos, pero que se nos quede un granulado fino, sin ser una papilla. Entonces vamos a ir poniendo los garbanzos poco a poco y vamos a irle dando a la picadora poquito a poquito hasta que tengamos la consistencia que queremos. Mirad. Esta es la consistencia. ¿Veis? Un granuladito fino, sin llegar a ser un puré. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con lo que nos quedan. Mirad, una vez tenemos los garbanzos triturados, los ponemos en un bol grande para poder trabajar a gusto y sin estrecheces. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hemos hecho con los garbanzos, con la cebolla, el ajo y el perejil. Los vamos a ir metiendo en la picadora y lo mismo, un granuladito fino, no queremos una papilla de cebolla, que sea muy chiquitita, pero que se vean los trocitos. Entonces vamos a ir poquito a poquito. Un poquito más. Un pelín más. Y así, a ver. ¿Veis que se ven los trocitos? Pues eso. Y lo vamos a... Mirad, una vez que tenemos triturada la cebolla, el perejil y el ajo, que lo hemos triturado todo, ahora le vamos a ir poniendo la sal. La sal al gusto, tener en cuenta que hay bastante cantidad. Vamos a ponerle dos cucharaditas. Le vamos a poner dos cucharaditas de sésamo tostado. La levadura. Dos cucharaditas pequeñitas, tener en cuenta que las cucharadas, las de sal son estas, las que voy a utilizar ahora es la más pequeña, Canela. Una cucharadita chiquitita, La canela a mí es que me gusta porque le da un sabor diferente. Comino,
dos cucharaditas de las pequeñitas. Y ahora la pimienta de la recién molida, eso a gusto. Si os gusta que pique un poquito, pues ponerle bastante cantidad. Que no, pues un poquito menos, esto a gusto. Una vez lo tengamos todo mezclado, o sea, lo tengamos todo incorporado, lo mezclamos todo muy muy bien, ¿eh? Con paciencia para que se integre todo muy bien. Y ahora cuando lo tengamos, seguimos. Mirad, cuando ya lo tengamos todo bien mezcladito, como veréis, se queda muy suelto. Es decir, que cuando digamos de formar el falafel, se nos queda muy suelto. Entonces, si se nos queda así de suelto, tenemos que añadirle harina de garbanzo. Vamos a irla añadiendo poquito a poquito hasta que tengamos una consistencia que nos permita formar las bolitas sin problemas. Entonces vamos a añadirle poquito a poquito. Vamos a ir mezclando y cuando tengamos la consistencia que queremos, pues ya está. Una vez le hayamos echado la harina, lo vamos a tapar con un paño y lo vamos a dejar reposar una hora. Si dentro de una hora vemos que necesita un poquito más de harina, se la echaremos, pero de momento poquita, porque tener en cuenta que la harina cuando pasa el tiempo se compacta, con lo cual hay que ponerle poquita harina y después si le hace falta es conveniente dejarlo, y si le hace falta luego echarle un poquito más, porque si no se nos quedará un mazacote. Entonces ponemos un trapo limpio y lo dejamos reposar una horita. Mirad, esto ya lo tenemos. La consistencia, ¿veis? Ya no está tan suelto como estaba antes. Hacemos una bola del tamaño aproximadamente de una pelota de ping-pong, ¿vale? Hacemos una bola. Y cuando ya tengamos la bolita hecha, la aplastamos un poquito. Y las vamos poniendo en una bandeja. Veréis que van a salir muchísimas. Si no vais a consumirlas todas, las formáis, freís las que vayáis a consumir hoy y las otras las congeláis en crudo. Cuando vayáis a consumirlas, simplemente es freírlas en aceite caliente sin descongelar, ¿eh? Es muy importante esto, sin descongelar. Así que ahora vamos a formarlas y cuando las tengamos todas ya las vamos a freír. Mirad, ya las tenemos todas formadas. Han salido exactamente 37, es decir, para 6 personas, perfecto. Que sois menos, no pasa nada, freís las que vayáis a consumir y las otras las congeláis, tal cual, sin freír. Y cuando las queráis consumir, simplemente es sacarlas del congelador y directamente ponerlas a freír. Hemos puesto en una bandeja un poquito de papel absorbente y en una cacerola honda hemos puesto aceite bastante, porque cuando las friamos las tiene que cubrir el aceite. El que tenga freidora, perfecto, que la utilice. Yo no la tengo, entonces lo voy a hacer así. He puesto bastante aceite, voy a poner el fuego y cuando tengamos el fuego caliente las iremos metiendo. Las vamos a meter de tres en tres, porque no es conveniente meterlas muchas de una, porque el aceite nos perdería calor, ¿eh? Nos perdería temperatura. Entonces es preferible irlas metiendo poquito a poquito, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, como mucho, e irlas sacando y bueno, las vamos a freír, ya lo veréis.
Mira, ya tenemos el aceite caliente. Ahora las vamos a ir metiendo de 3 en 3. Para que el aceite no nos pierda mucha temperatura. El punto, el por fuera tienen que estar oscuras, ¿eh? Como si estuvieran quemadas, pero que no lo están, porque el garbanzo tiene que estar muy tostado. Mirad, ese es el color que tienen que tener, oscuritos. Los vamos a poner en el papel absorbente para que pierdan el exceso de aceite. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los demás. Mirad, ya hemos frito lo que vamos a consumir ahora. Y estas las vamos a congelar. Os voy a decir más o menos cómo lo hago yo. Yo lo que hago es poner, sin que se toquen, les pongo film por encima, para que no se toquen unas con otras. Pongo otras 3. Y pongo otras 3 hasta que las tengo todas. Si no las queréis congelar todas, pues por ejemplo, hemos puesto 6, pues partimos. Papel y hacemos un paquetito de 6. Congelamos 6 y luego hacemos exactamente lo mismo, 6 o bueno, o las que queráis, dependiendo de la gente que seáis, claro. Mirad, ya tenemos los falafels hechos. Os he abierto uno para que veáis cómo queda. Por fuera está súper tostadito y por dentro queda así. Lo podemos acompañar de una ensalada verde o de una salsa de yogur o de lo que queramos. Pero vamos, que esto es un plato que lo podemos consumir tanto como, pues, como un aperitivo, por ejemplo, o como plato principal, como es nuestro caso, que lo vamos a comer tal cual lo veis, con la ensalada y ya está. Y es un plato súper fácil de hacer, porque lo habéis visto. Lo que pasa es que lleva su tiempo porque hay que dejar reposar. Por eso os digo que si hacéis, hacer de más y congelar. Pero es un plato súper fácil de hacer y muy sano. Y bueno, yo ya me despido. Hasta la próxima receta. Ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos y nuestras recetas, lo que tenéis que hacer: darle a me gusta, dedito arriba, compartir. Y por supuesto, suscribiros a nuestro canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Un besito para todos y hasta la próxima receta.